Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafá una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas, pero entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafá, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las vidas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo por toda Jafá y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Al salmo nos unimos todos diciendo: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Como discípulos del Señor, tenemos ese gran regalo de la fe, de creer, de confiar, de tener esa lectura en nuestra vida, para ver los grandes regalos del amor de Dios. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a comprender el camino de Dios? Escuchemos con mucha atención este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Los amigos de Jesús, en su interior, que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Pero entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros quieres marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esos misterios del amor de Dios.
Jesús como el pan de vida. Su amor por nosotros, que se ha quedado en la Eucaristía, para habitar en el corazón de la humanidad, para que podamos descubrir esos grandes regalos de su amor. Bendiciones que se hacen palpables en la historia, en nuestras vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, haznos comprender ese gran regalo de amor y de misericordia. Poder comprender esa santa palabra, que nos enseña a descubrir esos grandes misterios de amor que se revelan a la humanidad, para que así podamos dar razón de nuestra fe y ver los grandes regalos del amor de Dios para la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de todo este discurso del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cómo el Señor nos muestra ese gran milagro. Primero la multiplicación de los panes. Después veremos cómo los discípulos caminan sobre el mar. Tienen miedo. Pero el Señor se manifiesta a ellos para que venzan ese miedo. Para que puedan descubrir que ahí está el Mesías, el Salvador del mundo. Y así, ese gran discurso en la sinagoga, esa gran bendición a través del pan de vida, esa unidad entre el Padre y el Hijo. Pero el mismo Cristo se entrega por amor. Pero también es el pan vivo bajado del cielo. Y así, como lo dice en el verso 53, no dirá, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso veremos cómo la actitud de aquellos que siguen al Señor, que son sus discípulos, pero comienzan a dudar de este mensaje de verdad. Porque dirán que comprender las palabras del Señor Jesús es difícil. Y no comprendían este gran regalo como el pan de vida. Ahora el Señor que está con nosotros en la Eucaristía. Y por eso el Señor sabe la actitud de ellos, que comienzan a murmurar. Y entonces el Señor los confronta diciéndoles, ¿esto los escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, porque el Señor va a ascender al cielo, estará junto al Padre. Y debemos recordar que las palabras del Señor son espíritu y vida, que llegan a lo más profundo del corazón, de la humanidad, de cada uno de nosotros. Lo importante es que tengamos esa disposición del corazón, de saber escuchar las palabras del Señor y hacerla vida en nuestra vida. Porque sabemos que el Señor, que por el amor del Padre ha venido para salvarnos. Y es ahí donde nos dirá, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero veremos que ellos no creen. Y también estará uno de los apóstoles, Judas, el Iscariote, el que va a entregar a su maestro por 30 monedas. Y la afirmación que el Señor hará es, por eso que os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Por eso es importante orar, para vencer la dureza del corazón, para comprender las palabras del Señor Jesús, que nos llevan a esa vida espiritual, a vivir esos grandes regalos del amor de Dios, de ver cómo el amor de Dios actúa
a través de esa vida de iglesia, de los sacramentos, de esa paz interior que nos da, de esa alegría, de ese gozo de poder comprender sus caminos. Y cuando vengan dificultades, no hay que tener miedo, porque el Espíritu vendrá en nuestra ayuda. Colocará las palabras necesarias para defender ese regalo de la verdad, del amor de Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Pero vemos cómo muchos se retiran, ya no andan con el Señor Jesús. Desistirán, porque no comprende las palabras del Maestro. Ahora el Señor confrontará a los dos y le dirá: ¿también vosotros queréis marcharnos? Pero veremos ese gran apóstol, Simón Pedro, que dirá: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso, vemos que este camino es de esa experiencia de fe, de estar siempre con el Señor en oración, a través de la lectura de la palabra, a través de entender esos propósitos del amor de Dios. Lo importante es vivir ese camino espiritual que nos lleva a comprender los grandes designios del amor de Dios. Por eso, ánimo. Seamos perseverantes. No dudemos de las palabras del Señor. Podamos comprender que si se presentan algunos momentos difíciles, es cuando más debemos intensificar nuestra oración. Comprender que Dios quiere a través de esa dificultad, de ese momento difícil que se pueda pasar. Pero no dudemos de la fe, porque después de la prueba, de la dificultad, viene una gran bendición. El Kairos, la bendición de Dios para nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración, con esa confianza de creer, de confiar, de estar en Dios. Porque Él nos trae palabras de vida eterna. Realmente nos invita a ese camino, a ser fieles a su llamada, a responder y también ser bendición unos a otros, para ver la bendición de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das. Has enviado a tu Hijo Jesús para poder descubrir esos grandes misterios de amor. Cristo, pan de vida. El amor de los amores, que viene a sanar esas dificultades, esas heridas, esas situaciones difíciles que se han podido vivir en alguna etapa de nuestra historia, pero que también, cuando disponemos nuestro corazón, podemos descubrir esos grandes regalos de ser iglesia, de vivir nuestros sacramentos, de poder preparar nuestro corazón para llevar esa misión de evangelización, de poder llegar a cada hermano o hermana, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedimos quitar toda duda. Enséñanos en cada momento de prueba, Señor, poder ser perseverantes, no dudar, creer y confiar. Porque en los momentos difíciles, si sabemos esperar en Dios, veremos grandes bendiciones. Si estás pasando por quebrantos de salud, y estás en una situación difícil económica, el Señor está ahí contigo. Si hay crisis en tu matrimonio, en tu familia, refúgiate en el Señor. Quita toda duda y verás grandes regalos de su amor, porque lo imposible se hará posible. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase, tomada del Salmo 36, verso 9. En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz. Es abrir nuestro corazón, es estar en Dios, orar sin cesar, descubrir cuánto nos ama, para que así podamos ver grandes regalos de su amor. Que el Señor está con nosotros, está en nuestra historia, y podemos ver grandes bendiciones de Dios para la humanidad. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo.